tardes, amigas y amigos. Ya empieza Bitácora Semanal, una recopilación de los más importantes acontecimientos de los últimos 7 días. Bitácora Semanal se transmite desde Santo Domingo Este para todo el país y el resto del mundo a través de buenaradiord.com. Hoy es sábado 24 de marzo del año 2018 y para llevarles el interesante contenido del día de hoy, reciban los saludos de Derek Baez. Señores, muy buenas tardes a todos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Bitácora Semanal en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También recuerden compartir nuestra transmisión de Facebook Live y dejarnos sus comentarios y respuestas a la pregunta del día. ¿Y quién les habla? Luis de Camps. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Bitácora Semanal. Para dar inicio formal al programa de hoy, a continuación les presentamos un avance de nuestro contenido. Así es, señores, en nuestro segmento noticioso del día de hoy, el Tribunal Superior Electoral falla en contra del PRD. Presidente de la Cámara de Cuentas justifica aumento salarial. Padre Rogelio demandará medio y periodista que le atribuyeron tener hijo biológico. Y caso Odebrecht se lleva al presidente de Perú. En nuestro segmento deportivo, en las grandes ligas, últimos juegos de los entrenamientos de primavera. En el baloncesto de la NBA, noticias sobre Kyrie Irving y en el baloncesto local hablaremos sobre el Distrito Nacional. En cuanto al boxeo, la Comisión Atlética de Nevada convoca promotores. En nuestro segmento cultural, la sección en la historia, la palabra del día, nuestra sección de cine donde le hablaremos de las películas que siguen en cartelera, las que vienen próximamente, las películas de estreno y nuestra recomendación de la semana. Señores, y continuando en el mismo tenor, en nuestro tema central tenemos una invitada especial que nos hablará de los premios Soberano y la pregunta del día, ¿qué opinión tiene de los premios Soberano? Mucho contenido interesante en el día de hoy, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más en Bitácora Semanal. Estamos de vuelta aquí en Bitácora Semanal y como siempre antes de entrar de lleno al contenido de fondo de Bitácora Semanal nos complacemos en ofrecerles el segmento preliminar de informaciones de interés general como son los combustibles, la tasa de cambio y el reporte del clima. Así es, señores, y en los combustibles para la semana del 24 al 30 de marzo del 2018, la gasolina regular se venderá a 220 pesos por galón, subiendo 5 pesos. La gasolina premium costará 234 pesos por galón, subiendo 5 pesos más. El gasoil regular tendrá un costo de 174 pesos por galón, subiendo 3 pesos. El gasoil óptimo se expenderá a 186 pesos por galón, subiendo 3 pesos. Y el GLP se venderá a 111 pesos por galón, subiendo 1 peso. No hay chance, gas natural costará 28 pesos por metro cúbico, manteniendo su precio. Pero, oye, en todo el informe total... No hay chance con el combustible. ¿No? Nada bajó, todo subió. No hay chance con el ¿Qué Semana Santa? Señores, tasa de cambio. Recuerden, como dice el hermano Ramón, tasa con S. El real brasileño a 14.89 pesos. El euro a 60 pesos con 73 centavos. La libra esterlina a 69 pesos con 46 centavos. El dólar estadounidense a 49 pesos con 19 centavos. Y el bolívar fuerte venezolano a 4 pesos con 92 centavos. Así es, señores. Y de acuerdo al pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, el reporte del clima tiene que la mínima este fin de semana completo será de 18 grados centígrados y la máxima de 28 grados centígrados.
En la tarde y la noche de hoy, tendremos incrementos nubosos con la ocurrencia de aguaceros débiles a moderados, tormentas eléctricas e aisladas con ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos al caer la tarde y la noche de hoy. Mañana domingo generalmente tendremos un clima nuboso con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones noroeste, norte, noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. ¡Qué fuerte para aquellos que pensaban irse de playa ahora para mañana domingo! Déjenlo para el próximo domingo, señores. La Semana Santa aún inicia. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más contenido aquí en Bitácora Semanal. Vestir siempre cómoda y a la vanguardia, no debes buscar más. N&N Store Online debes visitar. Somos una tienda virtual donde puedes conseguir ropa, carteras, calzado, accesorios y más. Contáctanos al 829-401-1573 y encuéntranos en Instagram como N&N Store Online. Señores, ya estamos de vuelta aquí en Bitácora Semanal y de inmediato vamos a presentar nuestro segmento noticioso a cargo de Derek Baez. Adelante. Derek. Gracias, hermano Luis. En el segmento noticioso del día de hoy, el Tribunal Superior Electoral falló este jueves anulando la pasada convención del Partido Revolucionario Dominicano y ordenando la celebración de un nuevo plazo no mayor de 70 días. Con esta decisión obtiene ganancia de causa el dirigente Guido Gómez Mazara, que había impugnado la convención que había sido organizada por las actuales autoridades del PRD encabezadas por su presidente, Miguel Vargas Maldonado. Sí, hermano Luis, tremenda noticia. Bueno, yo, al parecer, como dicen, se le dio a Guido. Sí, se le dio. Luchó y luchó hasta que por fin el Tribunal Superior Electoral evacuó un fallo a su favor, porque recuerde que todos los demás fallos que había dado el Tribunal Superior Electoral era en contra de los pedimentos que él y su grupo hacían. No, y hay que enarbolar entonces con este hecho la buena decisión que tuvo el tribunal. Y en este caso, anteriormente ya había pasado un plazo también considerable para se aprobara. Pero por lo menos ahora Guido Gómez Mazara y su grupo tienen la posibilidad de hacer una reforma con el Partido Revolucionario Moderno, el viejo y glorioso Partido Revolucionario Moderno. Y hay que ver entonces qué posición... El Partido Revolucionario Dominicano. Hay que ver también qué posición va a asumir el PRM, que ya que lo mencionas. Veremos si están en disposición de alianza. Vamos a ver, señores. El presidente de la Cámara de Cuentas justifica aumento salarial. No. En enero de este año, la Cámara de Cuentas incrementó el monto de su nómina fija de empleados de 29 millones a 33 millones, unos 4.5 millones más. El aumento no lo hicimos nosotros. Esa fue una resolución de noviembre del año 2013 que ordenó la revisión de la política salarial para indemnizar los salarios del personal, indicó Hugo Álvarez Pérez, presidente de la entidad.
Justificó, mejor dicho. Wow. Porque eso es justificar un aumento salarial. Eso da vergüenza. Y así lamentablemente es. Se está pasando a todas las instituciones públicas. Se dio en el 2016, no sé si recuerda, cuando fallece Juancito Sport. Sí, claro. Que la que sustituye a Juancito, entonces aumenta el salario. Así que es. Era la vicealcaldesa en ese momento, así es. Da vergüenza. Además, el funcionario citó la sentencia 305-14 del Tribunal Constitucional, la cual establece que órganos como la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral no están bajo el amparo de la disposición de la Ley 105-13. Álvarez Pérez insistió en que aún persiste el déficit operacional del organismo, lo que ha impedido que algunos trabajos de auditoría se hayan retrasado. Aseguró que pronto tendrán listas las obras de auditorías que realizan a varias instituciones. No es de extrañar que este peritaje siempre se atrase en diversas instituciones del Estado. Pero bueno, yo lo único que puedo decirte es que como he visto que la reacción de la gente, justamente, el año pasado completo nos la pasamos escuchando que no había presupuesto suficiente para auditar ni las instituciones del Estado, ni había presupuesto para auditar obras que están siendo objeto de procesos judiciales en este momento. ¿Cómo cuáles? Y resulta, no, vamos a entrar en ese tema, no lo politice. Y resulta que ahora se hicieron un aumento general, y estamos hablando de que fueron casi 5 millones de pesos mensualmente que le aumentaron al presupuesto de la Cámara de Cuentas. Habría que preguntarle entonces al señor Álvarez que de dónde fue que sacaron ese dinero. Señor Álvarez, como le dice el hermano Luis, ¿de dónde sacaron ese dinero? Habría que preguntarle de dónde sacó ese dinero, que ahora resulta que hay dinero suficiente para aumentos salariales, pero no hay no hay dinero suficiente para poder auditar y escudriñar en los documentos, sobre todo de obras del Estado, obras que se firmaron con el Estado, que están siendo objeto de procesos judiciales. ¿Qué se están escondiendo? Padre Rogelio demandará medio y periodista le atribuyeron tener hijo biológico. Yo sí me alegro de eso. Excelente. Yo sí me alegro de esa noticia. El padre Rogelio Cruz anunció este viernes que incoará una acción legal contra el periodista y el medio de comunicación escrito que le atribuyeron tener un hijo biológico. El religioso hizo el anuncio tras la declaración del Pleno de la Junta Central Electoral de que se trajo de un error al acta donde él figuraba como padre biológico de un niño. Cruz indicó que se está preparando una acción legal contra el medio y el periodista que publicaron esa noticia y que varios abogados están preparando el expediente para proceder a demandar. Yo me alegro bastante de que se haya aclarado esta noticia, porque estaban tratando de fusilar moralmente al padre Rogelio. Yo no lo conozco, yo no asumo defensas usualmente de la gente sin conocerlo, pero ese señor, todo lo que se sabe de él hasta ahora es que él es un estandarte de moral y de ética. Me alegro que él se haya dado a la tarea de desmentirlo, y me alegro de que vaya a demandar. ¿Tú sabes sobre todo por qué? Resulta que un amigo ayer me comentaba que cuando salió la noticia de que el padre Rogelio tenía un hijo, eso salió en la primera plana del periódico, que el padre Rogelio tenía un hijo biológico, ¿verdad? Que él tenía un hijo siendo padre salesiano. Bueno, pues resulta que para aclarar la noticia, yo quiero que ustedes sepan que fue un cuartillo de hoja de una página, como en la página 25 en un diario que lo pusieron. O sea, obviamente, como la noticia no vende tanto, primero, y segundo, porque como se tenían que retractar y tenían que asumir el error que cometieron al publicar una noticia falsa, entonces resulta que lo que primero pusieron en primera plana, para corregir el error, lo pusieron en un cuartillo de página. Pequeñito, para que casi nadie lo viera. No, y para nadie es un secreto que ahora están utilizando ese mecanismo para desacreditar esa figura, ya que él ha estado muchas veces en contra del oficialismo y también ha marchado a favor del pueblo. Realmente cabe destacar y queremos destacar que apoyamos al padre Rogelio y desaprobamos que lo quieran enviar hacia Colombia. Y ojo, si él tiene un hijo, déjeme decirle una cosa, él es un hombre. Yo no estoy diciendo que él no pueda tener hijos. Ahora, a lo que yo sí me refiero es a que primero no hay que hacer un escándalo por eso. Y segundo, que se le reconozca que él en ese sentido, lo que él estaba haciendo era casi una obra de caridad. Sí es. Él estaba tratando de ayudar a una familia que no había podido declarar un hijo. Para que entonces vengan entonces a lanzar una diatriba contra él. Así no. Sí, no, y debieron hacerlo cuando el club de Gutiérrez Félix. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué no utilizaron una primera plana del periódico? Pero es otro tema. Caso de Brecht se lleva al presidente de Perú. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sí, hay que comer mucho para pronunciar ese apellido, presentó este miércoles la renuncia a su cargo tras un año y siete meses en el cargo, en medio de una crisis a raíz de los videos que exhibe una presunta compra de votos a cambio de obras a la brasileña Odebrecht. Según medios peruanos, la admisión se produce en momentos en que el legislador y opositores abandonaron el oficialismo y pidieron hoy la renuncia del presidente de Perú antes de la sesión del Congreso del jueves, en el que se votará sobre su destitución. Bueno, y como era de esperarse, él renunció, el Congreso le aprobó, le tomó la renuncia, y ya entonces hicieron la juramentación del que era su primer vicepresidente. Pero yo le voy a decir una cosa, yo me alegro mucho también de que haya sucedido eso. Espero que sigan cayendo los presidentes, los funcionarios, los legisladores, todos los que estén involucrados en ese caso. No solamente los internacionales, sino los locales. Quiero resaltar, a propósito de que vamos a hablar de los soberanos. Como diría una muy buena amiga de nosotros, y los encargados de Odebrecht dominicanos. ¿Pa' cuándo? Así mismo iba a decir, a citar las palabras de Robertico. ¿Pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Señores, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el segmento deportivo aquí en Bitácora Semanal. Estamos aquí de vuelta en Bitácora Semanal y de inmediato vamos a presentar a nuestro segmento deportivo a cargo del hermano Ramón Félix, que nos está llamando desde larga distancia, quien está cumpliendo unos compromisos familiares. Adelante, hermano Ramón. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, Luis. Tenemos muchas informaciones en materia deportiva. A ver, estamos desde Cabarete, Puerto Plata, haciendo una misión especial de parte del programa Bitácora Semanal. Así es, así quiero empezar, es. Antes de empezar, quiero saludar a Flor Rodríguez, Cristian Núñez, Enrique Martes, Carlos Peralta y a Neudy Tineo, que son personas fieles oyentes del programa, y tú sabes que a mí no me amenaza si no los saludo. Así es. En deportes tenemos en Grandes Ligas muchas informaciones, pero la más relevante es que los Astros dicen que tienen todo para volver a ganar el título.
vamos a ver si es verdad. Si mis Yankees los Yankees no son el único equipo que ha podido lograr la hazaña de repetir una corona. Los Astros dicen que sí, que ellos están preparados, que podrán romper con ese patrón en la versión 2008 y que incluso van a arrancar mejor que en el 2017. Queremos ver si es cierta esa información de la gente de los Astros, que están muy motivados. Sí, ¿no? Cuentan con Justin Verlander, que fue adquirido a mitad de temporada. Okay. Y fue la clave principal para los triunfos de ese equipo. Vamos a ver si es cierto y si se mantiene. En el baloncesto de la NBA hay información un poco negativa, y es que Kyrie Irving se someterá a un procedimiento. Le llaman un procedimiento menor, vamos a ver si es cierto, pero esas dolencias que tiene Kyrie Irving lo tienen fuera de juego. Ya ha perdido más algunos 4 o 5 juegos, y es una baja para el equipo, una baja sensible. Claro, los dirigentes del equipo dicen que es una dolencia menor y que posiblemente entra a juego, aunque no hay una fecha todavía establecida para que él entre nuevamente. Okay. No sé si tienen algo que decir acerca de esa dolencia de Kyrie Irving. Sí, realmente es una baja considerable para el equipo de los Celtics. Realmente tenían tienen un buen chance todavía de estar en los playoffs de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, y de realmente llegar por lo menos a una ronda semifinal. Pero con esa baja de Kyrie Irving, lamentablemente se ve lejos en el horizonte. Así es, una baja sensible para el equipo de Boston Celtics, un equipo que terminó la serie regular ahí rompiendo con todo y con el apoyo de Alonso también en el equipo. El dominicano Al Horford. Informaciones del baloncesto dominicano es que ya arrancó el baloncesto del Distrito Nacional en honor a Franchi Pratt, y el homenajeado hizo una exhortación, y es que se vuelva o se retorne nuevamente a ese amor que tenía la gente por el baloncesto y que se perdió por situaciones de delincuencia, de pandillas que iban al estadio y dañaban los juegos. Y hace un llamado a que la gente retome nuevamente el amor al baloncesto del Distrito Nacional, que tiene su público realmente. Franchi Pratt, un inmortal del deporte dominicano en baloncesto, se le dedica a este torneo superior, el cual retornó a su casa, que es el Palacio de los Deportes Vigilio Travieso Soto, un lugar donde nunca debió moverse. O sea, parece que tomaron decisión de mover los juegos para otro sitio, y eso también generó que la gente se alejara un poco del baloncesto. Esperamos que la gente vuelva otra vez a su casa. Así es, y realmente me alegra mucho que hayan decidido hacer el torneo en honor a Franchi Pratt, que es una leyenda del deporte dominicano, y ustedes saben que lucha actualmente contra una enfermedad bastante delicada. Lamentable. Así es. Señores, recuerden que yo di una información acerca del boxeo mundial, y era la pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, estos dos chicos que sostuvieron una pelea que estuvo cuestionada por el resultado, y entonces sometieron la revancha que se iba a pelear el día 5 de mayo en Las Vegas. ¿Qué sucede? A Canelo Álvarez, lo sancionaron ayer okay. por temas de dopaje, y se ha debatido bastante en México esta situación de Canelo Álvarez. Ayer la Comisión Atlética de Nevada solicitó a los promotores que fueran ahí en una reunión para ver qué se iba a hacer okay. con el tema de Canelo. Es lamentable. Y al final sostuvieron algún, o sea, llegaron a algún acuerdo en ese sentido. Sí. El Canelo está suspendido temporalmente. No tiene fecha. Lo que sí se programó una reunión con Canelo Álvarez y sus manejadores para el día 10 de abril en la misma Comisión Atlética para ver si la suspensión se mantiene o se suspende. Okay. Todavía está programada la pelea para el día 5 de mayo, entonces vamos a ver cómo termina esa situación con Canelo Álvarez. Muy triste, es lamentable que se hayan involucrado los atletas de alto nivel como él y que tienen muchos seguidores. Aunque puede ser que sea una forma de llamar la atención, porque usted sabe que uno nunca sabe cómo claro, se maneja. La publicidad nunca descansa. Ahí.
para generar la expectativa de una pelea de alto nivel como esta que la gente la está esperando. Así es, así es. Bueno, hasta aquí las informaciones deportivas, espero que la pasen muy bien y retornaremos allá el próximo sábado, si Dios lo permite. Muchas gracias a todos. Y él va a venir para Semana Santa. Pausa. ¿Y tú pretendes venir, León? Sí, claro, claro. Los compromisos apremian, dígale, hermano Ramón. Está esperando, claro que sí. Bueno, Ramón, pues de verdad que muchas gracias por mantener su compromiso. Espero que la esté pasando bien y continúe ahí disfrutando de su compromiso familiar. Nosotros aquí, por nuestra parte en Bitácora, vamos a una pequeña pausa comercial y regresaremos en breve. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Lo que necesitas para decorar todo tipo de eventos, adornos, regalos personalizados, accesorios de bodas, cumpleaños, bautizos, mesas de dulce y mucho más. Contáctanos para cotizaciones al 809-916-3784 y encuéntranos en Instagram y Facebook como Noris Decoraciones, donde le damos luz a tus fiestas. Señores, ya estamos de vuelta aquí en Bitácora Semanal y de inmediato le presentamos nuestro segmento cultural a cargo de Luis de Cans. Adelante, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Derek. Vamos ahora a pasar aquí en nuestro segmento cultural. El día de hoy tenemos que en la historia se promulgó la sanción pragmática en el 1830, nace Harry Houdini en el 1874, el Día Mundial de la Tuberculosis se celebra en el 1882, se lanza el álbum de Pink Floyd para los que son amantes de la música, El Lado Oscuro de la Luna, en el 1973, e inicia la más férrea dictadura argentina en el 1976, luego de la caída de Perón. Y entonces, la historia oficial, la película, La Historia Oficial, gana un Oscar en el 1986. Esta película se convierte en el primer largometraje en ganar el premio Oscar a la mejor película extranjera en la entrega del año 1985. Esta relata la historia de una familia que debe hacer frente a las consecuencias de la dictadura militar que atravesó Argentina entre el 1976 y el 83. También ganó un Globo de Oro. Y bueno, nuestra palabra del día hoy es cateto, que yo creo que todos en algún momento durante el bachillerato escuchamos la palabra cateto, la asimilamos automáticamente a las matemáticas. Pero, y ciertamente, si el cateto quiere decir los dos lados de un triángulo rectángulo, pero como el español es tan rico, tiene otra acepción. También cateto es algo tosco o vulgar, que puede usarse, por ejemplo, para referirse a un bar de mala muerte. Por ejemplo, un bar cateto, un partido cateto, un funcionario cateto. Pero tú te imaginas tú a las 2 de la mañana, fuera de una discoteca. Un gobierno cateto. Esa discoteca es cateta. Sí, madre, por Dios. No. Esas no son palabras fáciles de seguir después de cierta hora, así es. Y señores, en nuestra sección de cine, tenemos que las películas que siguen en cartelera son Veneno, Pantera Negra, La Forma del Agua, Pobres Millonarios, La Maldición de la Casa Winchester, Tomb Raider y Hermanos, entre otras películas. Próximamente tendremos 12 Valientes, Pacific Rim, Sanky Panky 3, Avengers, Guerra Infinita, que le están esperando en el Downtown Center esa película, bueno, di una cuña, pero en el Downtown Center esa película es para abril y ya solamente quedan 10 asientos. Me manda parte del cheque que le mande Downtown después. En las películas de estreno tenemos, como les había dicho,
12 Valientes, Pacific Rim, María Magdalena y El Color de la Guerra. Entonces, para continuar con, para hacer una concatenación con nuestro Día de la Historia, que hablamos de la película, La Historia Oficial, una película argentina, esa va a ser nuestra recomendación de la semana. Que fue que durante la dictadura militar argentina de los años 70, el sistema opresor había logrado hacerse con el poder absoluto. En la actualidad, a pesar de que Alicia es una mujer normal, su vida da un vuelco cuando descubre que su hermana fue adoptada. Esta noticia, aunque impactante, no supondría mal alguno de no ser porque Alicia sospecha que la adopción de la niña esconde un oscuro secreto. Alicia cree que uno de los niños que ha desaparecido durante la dictadura puede ser su hermana, y a partir de ese momento deberá decidir si continúa viviendo en una mentira o si le confiesa a su hermana la verdad, amenazando con derrumbar su vida familiar. Esa es nuestra recomendación de la semana, La Historia Oficial, como les decía, la primera película extranjera que ganó un Oscar, y es una película argentina que se centra en la década de los años 70. Señores, ya hasta aquí ha sido nuestro segmento cultural del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro tema central aquí en breve en Bitácora Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Bitácora Semanal y de inmediato presentamos nuestro tema central. Adelante, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Derek. Y bueno, hoy en nuestro tema central aquí vamos a hablar sobre los premios Soberano y le hemos traído un manjar, porque le hemos traído a una joven que ha estado escalando en la palestra pública. Es estudiante de término de la carrera de comunicación social, ex participante de los viajes de medios Telemicro a México, locutora egresada de nuestra Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, y es parte del elenco de Extremo Extremo para cubrir y cubrió la transmisión de los Premios Soberano de este 2018. Y hoy nos acompaña, nos premia con su compañía para relatar su experiencia en los premios y darnos todo el contenido de los Premios Soberano y la alfombra, Harolyn Mejía. Bienvenida, Harolyn. Hola, hola, ¿qué tal a todos los radioyentes de Bitácora Semanal? Un placer estar aquí. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Así es, hoy vengo a hablarles de los Premios Soberano, que tuve la oportunidad de cubrirlos por primera vez en mi carrera. ¡Wow! Tremenda, sí, tremendo reto, de verdad que sí. Bueno, en esta edición número 34 de los Premios Soberano, se vieron muchas cosas. Okay. Lo primero que causó emoción fue la producción. Sí. Ustedes saben que estuvo a cargo la ceremonia de Alberto Sayas, es su primera vez produciendo, pero tiene 20 años en lo que es el ámbito fílmico. Wow. Sus trabajos han llegado a MTV, a VH1, ha producido películas, videoclips, y según él, en una entrevista que me permitió, tenía 10 años esperando esta oportunidad. O sea, él es entonces un filmógrafo experimentado. Exacto. Y el detalle quizás más único de él es que él apostó al talento joven. Así es, eso se notó. Exacto. Y no solamente eso, sino que él apostó también a atraer a público, vamos a decir, de todas las clases sociales, y lo vimos a través de los presentadores de la alfombra,
que representaban diferentes niveles de clases sociales, vamos a decir, no discriminando ninguna, pero no, claro sabemos no. cuáles son sus características, claro, ¿cierto? Que sí, claro que sí. Entonces, y en contraposición de como años anteriores, había un cierto sesgo porque se notaba que habían escogido presentadores y personas que eran de una clase social específica. Así es. No había existido tanta variedad como existió ahora. Así es. Hablamos también de Alberto Zayas, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue la participación de Pinky? Pinky fue el productor de la alfombra, porque son, vamos a decir, dos escenarios dentro de un mismo evento. Y entonces José Enrique Pintor Pinky, que también es un veterano en todo lo que es la dirección y la producción de cine, pues entonces tomó la responsabilidad de la alfombra y también le dio, vamos a decir, una imagen diferente. Porque en años anteriores, la alfombra, por ejemplo, se podía ver desde ese plano, desde esa explanada, se podía ver hacia afuera. Ahora no. Ahora él privatizó todo, o sea, todo estaba cerrado con vallas, había su lugar determinado para prensa, para público, y eso le dio a la alfombra un sentido más americanizado, que es un toquecito estético. Exacto, sí, es lo que vemos en los Oscars, es lo que vemos en todas esas premiaciones extranjeras, y muchas personas se preocuparon y dijeron como que, conchalo, pero él no. Ahora bien, ya que hablaste de la alfombra roja, hay que destacar eso, hablaste de premiaciones internacionales como los Oscars, también Billboard, vamos a llamarlo, ciertos premios. Sí. Tú sabes que se usan una serie de atuendos llamativos. Y a veces aquí en la cultura dominicana esos atuendos podrían chocar. Sí. Entonces, a tu entender, ¿cómo manejaron entonces la vestimenta muchos de los invitados? Algunos diríamos extravagantes. Sí. Miren, chicos, yo les voy a decir una cosa. Realmente, en cualquier alfombra y en cualquier país van a haber personas excéntricas. Sí, claro. O sea, eso no es que si el dominicano, que si el americano. Porque si ustedes, yo vi por ahí una frase que decía: nada es moda hasta que Rihanna se lo pone. Ah, eso sí, eso es. O sea, eso es dependiendo de la persona que vista, ¿verdad? Eso es, sí. Entonces, realmente en la alfombra de este año sí reinó una tendencia que fue el menos es más. Lo vimos en muchos vestidos, lo vimos en el Yubelki Peralta, por ejemplo, que fue la mejor vestida de la noche. Sí. Y ella mismo lo dijo, o sea, yo hice todo lo diferente al año pasado. Yo quité todo el brillo, yo quité todas las piedras y dije que brilla el vestido sobre mí, pero la que tiene que brillar soy yo. Y como no, es su gran momento, ¿verdad? Claro. Primera vez también conduciendo la alfombra. Y es eso, reinó el menos es más en los hombres. Por diferencia, realmente, ellos sí se fueron todo lo brillante, todo lo que fue el terciopelo, todo lo que fue lo excéntrico. Exacto. Sí. Y lo vimos incluso, por eso te digo que el excentricismo no es solamente el dominicano. Te puedo decir a Jay Álvarez que llegó con un chaleco de terciopelo rojo. Sí. Y entonces encima tenía un estampado y se veía muy elegante. Realmente ellos tuvieron una vestimenta muy elocuente este año, pero creo que dio resultado. Claro que sí, claro que sí. Y fue bonito ver, estéticamente hablando, una alfombra colorida, que no todo fue colores sobrios. Ahora también cabe destacar que una comunicadora decidió asumir el paso del movimiento Me Too contra el acoso sexual, que fue Luz García. O sea, ella vistió de negro e hizo la acotación en sus publicaciones en Instagram, que fue precisamente para eso. Y realmente, mira, yo me alegro mucho siempre de que nosotros no solamente adoptemos discursos y adoptemos, adoptemos lo que hacen en otros países por moda, por gusto, en tecnología. A mí me gusta mucho también que adoptemos las demandas sociales. Claro que sí. Y sobre todo cuando son cosas tan sublimes como esas, cosas que son tan importantes y que, vaya, a cualquier persona en esa situación merece que le tiendan una mano amiga. Claro, en relación a eso, Luis, si tú supieras que a mí me parece muy bien que los populares, que las personas que son, vamos a decir, el ejemplo a seguir de las masas, tomen esa decisión, pero yo no quiero que se quede ahí. Yo no quiero que se quede en ponerse una vestimenta y ir a un evento para crear un ruido. Yo quiero ver acciones, yo quiero ver una posición muchísimo más fuerte de parte de la mujer y muchísimo más comprensiva de parte del hombre. Eso es cierto. Porque está mal que eso se vea como normal. Sí, y no solamente que se vea como normal, sino que honestamente a mí me sorprende
cuando hay alguien que no lo apoya. Sí. O sea, yo no comienzo a entender cómo alguien no podría comprender y apoyar de lo que se está hablando, es que se respete el cuerpo de cada quien. Claro. Y que se respete la decisión de cada quien de hacer con su vida y con su ser lo que le plazca. Que el hecho de tú satisfacer a una persona en la intimidad no necesite ser parte de tu currículum para tú tener una oportunidad, así ¿entiendes? Es. Así es. A propósito que mencionaste a Jay Álvarez, uh-huh. Aparte de Jay Álvarez, ¿qué personalidades internacionales fueron partícipes de Alfombra Roja este año? Porque... Claro que sí, mira, tuvimos a Víctor Manuel, que vino a celebrar sus 25 años de carrera aquí en el país. Tuvimos a Daddy Yankee también, con su mega éxito Dura. Sí, Dios mío. Ozuna también, Nati Natasha. También se invitó a Cardi B, pero no pudo asistir. Oh, okay. También se invitó a Romeo, pero Romeo tiene como una mala suerte, porque cada vez que está en los premios, él siempre está de gira. Tiene otra actividad. Exacto. También se invitó a este bachatero. Y hay muchas personas que también criticaron eso. Hay muchas personas que dijeron como que esto es el premio de los dominicanos, ¿por qué le estamos dando galardones a artistas que son extranjeros? Pero señores, uno no es ni siquiera agradecimiento, es tú saber que un artista tiene el derecho, ¿verdad? Tiene la elección de resaltar cualquier país, pero él decide resaltar esto. No, y también le sirve para poder posicionar los premios entonces en esos países. Un claro ejemplo, que sí, claro en el país sí. de origen de un Jay Álvarez, en el país de origen de un Víctor Manuel como Puerto Rico, Colombia y demás países, entonces comienzan a sintonizar también el soberano. Oye, y eso les sirve. Y que, claro son, que sí. Y que son personas que han acogido a la República Dominicana como si fuera su segunda nación. Exactamente. O sea, yo lo veo bien. Yo creo que sí, que si esas personas quieren compartir y con su éxito resonar a la República Dominicana, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo hagan. Y bueno, otro de los grandes momentos fue el Gran Soberano entregado a Sergio Vargas. Sergio Vargas, sí. Que yo creo que ya hace mucho se lo merecía, definitivamente se lo merecía. Tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces antes del Soberano porque hicimos una cobertura, okay. Como el rumbo al Soberano, y él decía, si yo me gano ese premio va a llegar por sus propios pies a Villa. Y él decía, porque ustedes saben que él tiene a Villa súper presente, y él le dijo, cuando gane el Soberano, entonces dice, yo quiero hacer un llamado al presidente y decirle que yo estoy dispuesto a cambiarle este Soberano por 5 escuelas. Si él me construye 5 escuelas, yo le cambio este Soberano. Y realmente ahí está, o sea, eso es lo importante, de que las personas que son ejemplos a seguir de nuestra sociedad dejen ir lo material y pongan de su parte. Claro, y no se olvida nunca, porque él menciona a Villa todo el tiempo. No solo no olvida de dónde viene, sino que también él, cada oportunidad que tiene, dice, quiero más cosas para Villa. No, y claro. Todos conocemos la Filarmónica de Villa, ¿verdad? Claro. Esa mención en cada canción que tira Sergio Vargas. Claro que sí. A propósito que estamos hablando del Gran Soberano, la participación de Nashla Bogart y Roberto Ángel Salcedo dejó mucho de qué hablar. A tu entender, ¿cómo estuvo este dúo? ¿Cómo lo hizo? Mira, yo creo que hubieron dos factores que funcionaron muy bien. Uno fue el guión. Okay. Y otro fue la química. Yo te voy a decir algo. Para mí, Nashla es como este aditivo de las fórmulas químicas, Nashla, que controla todo. O sea, Nashla, donde tú la tires, cae parada. Y Roberto Ángel tiene su vamos a decir, su porte como serio. Tiene carisma. Como decir, exacto, sí, a eso voy. Carisma, entonces, bro. es la fórmula perfecta. Está Nashla, que no importa dónde tú la pongas, ella va a funcionar. Nashla, y está Roberto Ángel, que tiene el carisma. Ahora, yo confirmé algo, chicos. Para ser conductor de los Premios Soberanos, hay que tener, aunque sea la mínima experiencia en actuación. Es cierto. Porque si no la tuvieran, esos diálogos que tomaron los jocosos, porque la gente dice, qué cliché, que pongan tantas cosas en el guión. Hay que hacerlo, es la tendencia. O sea, eso me lo dijo Tea Chan cuando le dijeron, sí, que quién te dijo que te iba a conducir los soberanos. Ah, me lo dijo Tea Chan, eso había que ponerlo. Y lo pusieron de una manera inteligente. Los números artísticos, señores, eso fue súper. Yo entiendo que estuvo muy bien, que funcionó muy bien. Y el famoso ese pa' cuándo. Cuando dice el monólogo. Sí. Mira, y al punto que tú haces, es cierto, porque es cierto en el sentido de que tú puedes poner a una persona sin carisma a leer un guión y no va a conectar con el público, no va a causar impacto, ni la gente lo va a ver y lo va a quitar. Y mira, que uno tiene su opinión muy personal de Roberto Ángel. Sí, claro que sí. Pero de conductor, sí, no, claro, hace un excelente trabajo. Hay que quitarse el sombrero con él. Uh-huh. Ahora, mira, yo quería preguntarte, y ahora que hablamos sobre eso, ¿tú entiendes que Acroarte, la cervecería, el elenco de los productores, sobre todo los soberanos,
¿Tú crees que ellos lograron las expectativas en cuanto a la conexión que buscaban con la República Dominicana? Sobre todo porque los premios anteriores tal vez habían fallado un poquito en esa parte de la conexión. Hubo muchas quejas, pero a nivel, vamos a decir, de lo que estamos de este lado, es importante explicarle a la gente que está bien que seamos dominicanos, pero eso es un premio que tiene cierto nivel. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si nos vamos todos hacia un lado de lo institucional o todos hacia un lado de lo informal, nunca vamos a tener a nadie que esté conforme. Entonces, yo pienso que sí, que muchas expectativas fueron llenadas. Sí. Te voy a compartir un detallito también. A nivel de producción, cuando se iban a comerciales, Alberto Zayas hablaba a través de un micrófono a su público, a todo el que estaba en el auditorio. En todo el momento, él estuvo conectado con su público. Y hubieron, o sea, hubo gente joven, la producción realmente fue diferente, que era lo que la gente quería. Querían un cambio de Dilenia. Y lo tuvieron. Y se notó. Exacto. La producción definitivamente. Lo que sí, hay mucha gente que está un poco disgustada con algunos resultados de premios. Sí, pero tú sabes que yo no me preocupé por eso. Y yo me imagino que tú tampoco, porque la gente siempre tiene sus quejitas. ¿Qué sus te digo? En verdad sí. Sí hubieron cosas que me preocuparon, porque entiendo que hay cosas que son muy descaradas. Hay cosas que se ven muy de frente. Y Croarte tiene que cuidarse de eso. Sí, claro. ¿Cómo cuál es, Harley? No, y... Yo no voy a nombrar, no, claro, pero yo claro. Entiendo que en un género tan importante para nosotros como es el merengue, y el cambio que estamos viendo, señores, hay muy poco merenguero nuevo. O sea, yo no sé lo que vamos a hacer cuando se nos vayan los que no están. Muy pocos no hay. Básicamente. Entonces, hay uno en específico que él se está haciendo camino, pero me molesta que quieran darle como que más poder del que él realmente tiene. Sobredimensionado. Exacto. Sí, o sea, sí. El muchacho se está fajando, pero que, no así. Que es lo importante, ¿entiendes? Pero no para... No para ganar en el tiempo que tiene de carrera la cantidad de soberanos que tiene. Y por encima de... Y entiendo que el público que nos está oyendo sabe muy bien de quién. Sí, y por sí, encima de otras figuras del merengue que exactamente. Son estrellas del merengue. Exactamente. Y que no es... Hay mucha gente que se quejó, por ejemplo, porque decía, no, porque fulano no ha hecho nada en este año. Pero hay un trabajo de, claro, de lo que es la producción, la composición, de lo que es hacer un disco, por ejemplo, claro, que no es solamente lo que sale en televisión. Fue muy criticado también la premiación al presentador animador del año. Sí. Estaba Joel López, estaba inclusive el Pachá y Michael Miguel. Michael Miguel despotricó al show del mediodía. Sí. O sea, él lanzó todos los ataques frontales que yo nunca había escuchado. Él usó todo su vocabulario. Un artillero. Bastante rico que él tiene el vocabulario. Lo usó todo para acabar con el show del mediodía. Una artillería que usó. Pesada. Pero compañero, sabía que usted sabía tanto de farándula. No, pero Michael Miguel trasciende la farándula. Y oye, yo lo escuché que, mira, dijo una serie de cosas ciertas. Y el Pachá no habrá dicho nada, El Pachá lo único que dijo fue que ese premio al presentador, o no, el premio al programa no debieron darlo en diferido. Que eso debieron transmitirlo en vivo porque la gente lo estaba esperando. Eso era lo que... Él tiene que buscar algo que sacarme. Sí. Dios mío. Harley, mira, y mientras tú estuviste en la alfombra, ¿verdad? Uh-huh. Ya que estos soberanos impactaron mucho. Sí, bastante. Mientras tú estuviste ahí, ¿tú lograste escuchar algún comentario sobre el evento? O tal vez algo... O sea, que tú escuchaste a la gente diciendo, wow, me impactó tal cosa. O lo que más me impactó, me gustó, fue tal cosa. Mira, yo tuve una experiencia, vamos a decir, de aprendizaje, porque como te dije, en mi primera alfombra, pero de primera y mano. tuve a periodistas a mi lado que ya tenían su experiencia. Claro. Y yo escuchaba las comparaciones, no, que el año pasado esto, que el año pasado lo otro. No te puedo decir realmente, porque ya no lo estaban haciendo en forma de decir si estaban satisfechas o no. Lo que sí te voy a decir es que todo lo que fue la ceremonia y la alfombra tuvo un nivel de seguridad muy diferente. O sea, llegaban los artistas, los entraban corriendo hacia el teatro, hacían yo no sé qué aquí adentro, salían, foto a la prensa, 5 minutos, te vas. Ok. O sea, por eso, exacto, hasta eso cuidó Pinky, se el tiempo. Organizado, exacto, él dijo, esto va a ser de 7 a 9, pues va a ser de 7 a 9. Mucha gente de prensa, como yo, se quedó esperando a Daddy Yankee y Ozuna, claro, pero es que era imposible, si lo pasaban por ahí...
No, no, tú sabes que eso era imposible. No iba. Eso era imposible. Este baile del Dura Dura, que al final entonces no. Utilizaron a esta, Ana Carmen León y a Caroline Aquino. Se está hablando de una cifra que se le pagó a Caroline Aquino para hacer este baile, alrededor de 200,000 pesos. Uh-huh. Oh, Dios mío. ¿Qué nivel de veracidad tiene esta información? Tengo que aprender a bailar. Para los próximos no, yo estaba ensayándome dura. No me salía. Mira, Derek, realmente no tengo esa información, pero me parece muy interesante porque también surgió otro comentario. La gente estaba esperando que ella tuviera el mismo despliegue que tuvo dentro del programa y ella respondió a esto de una manera que a mí me pareció muy correcta. Ella dijo, de extremo a extremo, es la producción donde yo trabajo. Yo no manejo la producción de los Premios Soberanos. Claro. Si a mí me pidieron que yo fuera, ¿verdad?, a hacer lo que yo hice, yo no mando ahí. Yo claro. Tengo que cumplir con lo que me mandaron a hacer, claro, exactamente. Claro, sí, claro. Entonces, por ese lado yo entiendo, pero no te sé decir de... esa información claro. No me la confiaron. Mira, Carly, y tú sabes que todo es... Como yo digo, todo es un sándwich, hay lo bueno, lo malo. Claro. Y uno siempre, no por una crítica por criticar, sino siempre críticas constructivas. Sí. ¿Qué tú sentiste que para el próximo año podría mejorarse? Yo creo que para el próximo año y en lo que han tenido que trabajar todos los años es en la calidad del sonido. Sí. Y los tiros de cámara. Ok. ¿Por qué? Una imagen dice muchas cosas. El hecho de tú enfocar, por ejemplo, cuando Mozart recibió su premio y puso la nota de voz de su hija, enfocaron a su esposa. Señores, eso manda un mensaje emotivo, ¿entiendes? Claro. Entonces, si en ese momento te falla el audio, ¿qué tú vas a hacer? Se daña lo que tú estás tratando de enviar. Pero yo creo que ya eso es también un poquito inevitable porque los eventos en vivo siempre tienen sus errores. Los eventos en vivo siempre. Pero señores, o sea, es inevitable, pero no es imposible. Porque en otras premiaciones internacionales no sucede. Así es. Entonces vamos a invertir, vamos a prepararnos, vamos a mejorar eso para que nuestro proyecto, la premiación más importante del arte y la cultura de nuestro país, realmente pueda estar a nivel. Nuestros Oscars. Claro. Son nuestros Oscars. Claro que sí. Y nada, a mí me parece que también hay que seguir apoyando el talento joven. Sí, claro que sí. Que Alberto hizo un trabajo excelente. Tú eres parte de ese talento joven que va en crecimiento. Así es. La pregunta ahora, porque quizás tenemos muchas personas que se preguntarán, Caroline Mejía, estás en de extremo a extremo ahora. Uh-huh. Eres reportera, podría decirse. Uh-huh. En este sentido, ¿cuáles son tus proyecciones de aquí a 5 años? Bueno, mira, de la comunicación lo que a mí me apasiona es la locución en todas sus aristas. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con voz comercial y he encontrado una nueva pasión en la televisión. A mí me encantaría tener un proyecto propio que conecte precisamente con los jóvenes porque entiendo que nuestros medios de comunicación lo necesitan, que no sea un contenido enlatado, que no sea lo mismo de siempre, que no sea una opinión parcial. O sea, que sea cosas que realmente den un espacio para que los jóvenes crezcan. De todas formas, también pretendo convertirme en una de estas personas que traen a ustedes, ¿verdad? Estas premiaciones extranjeras, claro que sí. Las traducciones, pero bien hecho. Pero bien hecho. ¿Hablas inglés? Admiro, sí, y francés también. A ver, di algo en inglés. A ver. En inglés, what can I tell you in English? Well, honestly, I don't know. Mira, admiro, cabe destacar que admiro muchísimo en ese ámbito de los traductores simultáneos a Miralba Ruiz. Es excelentísima. Me encanta. Ella lo hace magníficamente porque sí. Es muy difícil. Yo soy bilingüe también y lo hablo de forma nativa el inglés y te puedo decir que es muy complicado. ¿Has hecho comerciales ya? Sí. He hecho unas cuantas voces comerciales para Attica Club, que está en Massachusetts, también para Mortal y para el PRM, sin ningún tipo de inclinación política. Señores, cualquier pregunta que quieran hacerle a Ireland sobre Los Soberanos o una pregunta sobre su trayectoria, también pueden hacerla por el Facebook, la transmisión de Buena Radio RD o por Bitácora Semanal. Y nosotros le preguntamos aquí, Ireland, dice Ramón Félix, nuestro compañero, dice, no me gustó El Soberano de Mozart. Mozart, ese soberano se lo regalaron. Bueno, déjame decirte, Ramón, que hay muchas personas que comparten tu opinión. Y realmente, si estamos hablando del el soberano que no fue el soberano del premio, del pueblo, sino el otro, en mi opinión personal, eso debió llevárselo Mark B.
en mi opinión esa, personal. Esa fue yo creo que ese fue el consenso general. Yo que no sé nada de farándula, que sé muy poco de música urbana, lo que sí sentí fue que el artista que más trascendió fue Michael. Se fajó en buen dominicano. O sea, ese muchacho estaba en todo el tiempo. Harold, me dicen aquí un compañero que está con nosotros aquí en la cabina, que Luis no sabe nada de... Gracias a Dios. Pero si supiera... No, pero eso es cultura general. No, por cultura general yo sé algunas cositas, los nombres. Imagínate tú, uno que siempre está pendiente de la radio y... Claro, y las redes sociales, señores, son... Claro. Que, por cierto, magnífico trabajo en la cobertura... Por redes sociales. Bolívar Valera, exactamente. Esa alfombra roja. Y Nómico también. Las entrevistas Nómico, en rap. Mira, lo de Nómico fue increíble. Yo a Nómico lo conozco por su trabajo en los noticieros. Pero para mí fue totalmente increíble que él pudo improvisar todo el tiempo. Señores, eso fue más de una hora de improvisación. Así mismo. Y nunca se quedó sin material. Increíble. Una estrella, Nómico. Una estrella. Sí, tiene algo más que agregar a Harold Mejía esta entrevista, aparte de tu trabajo. También de tus proyectos futuros, si tienes ya algo medio preparado, también podrías comunicárselo aquí al público. Bueno, nada, invitarles a que si les gustó, ¿verdad?, esta intervención de mi parte, verme todos los días de lunes a viernes en De Extremo a Extremo de 12 a 4 de la tarde. A través de Telemicro Internacional Digital 15, y también que me pueden seguir en mis redes sociales, Harold Mejía. Harold, vamos a hacer este ejercicio que hicimos con Luis también. A ver, vamos a ver. Harold, como si fuera Carolyn, ¿verdad? De Carolyn Aquino, pero con H. Harold Mejía, en Instagram y en Facebook. Y nada, espero que podamos vernos, ¿verdad? Que podamos estar en contacto para ver los nuevos planes, porque ustedes saben que uno planea, pero el que dispone, ¿verdad? Es Dios. Entonces, vamos a ver lo que viene. Bueno, Harold, la verdad yo te agradezco mucho que tú hayas aceptado nuestra invitación. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Espero también, te deseo mucho éxito en todos tus planes. Gracias. La verdad es que ojalá y todos los talentos jóvenes fueran tan humildes y tan elocuentes como tú. Yo de verdad te auguro muchos éxitos y espero, como te dije, tenerte pronto por acá. Gracias. Bueno, señores, agradecemos también la presencia de Harold Mejía. Aparte, fuimos compañeros de locución allí en la Otto Rivera. O sea, sabía la calidad y sé la calidad que tiene esta joven comunicadora. Señores, no hay tiempo para más. Yo quiero enviar unos saluditos. Ustedes saben que ya lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa. A Ramón Félix, que siempre está en sintonía. A Robert Dotel. A María Cristina Blanco. También enviarle saluditos a Ibelice Mejía Solibey, a la licenciada Gabriela Tejada, a Pablo Olive Padrón, un fiel oyente de este programa, a Clarigel Soto, a Robert Dotel, y también enviarle saludos a la licenciada Santa de León. Derek, si quieres enviarle saludos a alguien. Este saludo lo tiene que enviar Harolyn, que es también de allá de la escuela, profesor Otto Rivera. Ah, un saludo especial. Un saludo especial a nuestros profesores y a nuestros compañeros, a Marisol allá en la Escuela Nacional de Locución. Tenemos un grupo privado de locución y envía una nota de audio Jolly y le comunica a Harold Mejía que si no la saluda, que se prepare el domingo. Jolly, mi amor, tú sabes que más que nada te agradezco el que tú siempre apoyes todos los proyectos de todos nosotros, porque realmente nos hemos vuelto una familia. Sabes que te quiero muchísimo, que creo muchísimo en tu talento también. Señores, ella es una persona que, si ustedes lo conocen, de verdad es un personaje. La vamos a traer. Eso es un personaje. Ese es un compromiso que tenemos de traerla. Gracias por la sintonía, mi amor, por tu apoyo siempre. Y un abrazo de nuestra parte, de Derek, de mi parte y de todo el elenco de aquí. Bueno, Harold, nuevamente te quiero agradecer por tu presencia aquí, por brindarnos todo este contenido de Los Soberanos, que la verdad me ha enriquecido bastante. Yo lo conocí un poquito. Pero nada, amigas y amigos, ustedes saben que lamentablemente, como todo lo que comienza, termina. Ya no queda tiempo para más, pero le agradecemos enormemente la gentileza de su sintonía, como todos los sábados. Aquí en Bitácora Semanal, con ustedes una recopilación de los más importantes acontecimientos de los últimos 7 días. Señores, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Bitácora Semanal en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También recuerden compartir nuestra transmisión de Facebook Live y dejarnos sus comentarios al respecto de la entrevista a Harold Mejía. Y señores, hasta el próximo sábado, donde nos veremos aquí nuevamente a las 3 de la tarde para compartir con ustedes una nueva edición de Bitácora Semanal. Harold,
Mejía, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y estuvimos con ustedes, aparte de Harolyn, Derek Baez. Y quien les habla, Luis de Camps. Y a todos, que tengan un feliz resto del día y un buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.